Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a Plan Lector. El día de hoy vamos a leer un fragmento de la novela titulada Las Aventuras de Pinocho. El fragmento se titula Un niño travieso. Y ahora empecemos. Vino hacia la escuela, Pinocho, el niñito de madera, se encontró con dos personajes sospechosos que lo convencieron de ir con ellos a un espectáculo de marionetas. Pinocho subió al escenario y la audiencia se emocionó al verlo bailar sin cuerdas. Esa noche, Pinocho estaba ansioso de llegar a casa y contarle a su papá Yepeto, el tallador de madera, sobre el espectáculo. -¡A casa! -se burló Stromboli, el maestro de marionetas. -¡Muy gracioso! -tomó a Pinocho y lo arrojó dentro de una jaula para pájaros. Luego cerró el candado y dejó a Pinocho solo en la parte trasera de la carreta. Pronto Pepe Grillo alcanzó la carreta. —¡Debí haberte vigilado todo el tiempo! —dijo Pepe Grillo, a quien el hada azul había escogido para hacer la conciencia de Pinocho. Pinocho y Pepe Grillo miraban por la ventana de la carreta hacia el cielo estrellado. Una estrella brilló y comenzó a acercarse a la carreta. Cuando la luz de la estrella se posó enfrente de la jaula de Pinocho, apareció el hada azul. Hola Pinocho. dijo ella. ¿Por qué no fuiste al colegio? Bueno, verás. contestó despacio. Iba para el colegio cuando me encontré con alguien. ¿Te encontraste con alguien? dijo el hada azul. Sí, continuó Pinocho. Dos monstruos enormes, con grandes ojos verdes. ¿No te dio miedo? preguntó el hada azul. No, señora, dijo Pinocho con firmeza. Pero me amarraron dentro de un gran costal. No me digas, dijo el hada azul. Pinocho dijo una mentira tras otra. Y cada vez que mentía, su nariz de madera crecía, y ésta crecía y crecía, hasta que se salió del jaula y le brotaron hojas. Entre las hojas había un nido con una familia de pájaros. Mira, mi nariz. gritó Pinocho. ¿Qué le está pasando? Quizá no has dicho la verdad, Pinocho, dijo el hada azul. Pero esta es la última vez que te puedo ayudar. Recuerda, si un niño no se va a portar bien, mejor que sea de madera. El hada azul le dio un toque en la nariz a Pinocho con su varita mágica y luego desapareció. La nariz de Pinocho volvió a su tamaño normal y el candado de la jaula se abrió por arte de magia. Pinocho quedó libre para proseguir con su sueño de llegar a ser un niño de verdad. Era un sueño que se haría realidad si decía siempre la verdad. Y bueno, niños, recuerden que siempre debemos decir la verdad, ¿sí? Sea lo que sea, la verdad nos hace libres. Y bueno, color incolorado, esta novela se ha terminado. Hasta la próxima.